how come Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos a un programa especial este 24 de septiembre con un regalo para Santa Cruz. No se pierdan este episodio, sé que lo van a disfrutar muchísimo y gracias por acompañarnos durante esta temporada. La estamos pasando súper bien. No se olviden de dejar su reacción, su me gusta, su me divierte, su me enoja, su me importa, de compartir la transmisión que es súper importante para nosotros y de suscribirse si lo están viendo en YouTube, ahí apretando la campanita, es completamente gratuito y en Facebook también lo pueden hacer dejando un pequeño aporte para que sigamos haciendo este contenido. Antes de comenzar, como siempre, permítanme darles el siguiente consejo. ¿Sabes qué es beberte la vida? Es cuando lo dejas todo haciendo lo que te apasiona, cuando te fuerzas al máximo por tus sueños. Es esa deliciosa sensación de darlo todo al terminar el día. Ese esfuerzo valió la pena. Te mereces hidratarte con Vital. Con Vital, bébete la vida. Salud. Ahora sí, señoras y señores, démosle la bienvenida a su majestad Aitana Primera. ¡Fuerte el aplauso para Aitanita! ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Un ¿Cómo placer, está? reina, tenerla aquí en los estudios de Charlámela, que me encanta. Bienvenida. Gracias, gracias, Marquito. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz. Ya voy a conocer un poquito acerca de. Bueno, ya conocía, ya lo veía, pero ahora lo voy a vivir en carne propia. Vamos a ver estas preguntas. A ver si no, si no hablo burreras. Pero vamos a divertirnos, vamos a divertirnos mucho. Reina, la primer pregunta aquí. Ni su majestad se salva, porque es la más importante de todas. Y esperamos que la conteste desde toda la sinceridad. Es cómo está. Bien, muy bien. ¿Está bien? Muy bien. En realidad cansada. Cansadita. Cansada, pero bien. Empezando, está empezando el reinado y se hace sentir, ¿no? Sí, ya se hace sentir porque es un es un carnaval corto. Entonces, estamos comenzando desde ahora, pero no vamos a parar hasta, hasta el carnavalito, hasta que termine el carnaval. Así que bueno, va a ser un poco ajetreado todos estos meses, pero feliz también. Bien, eh, hoy es 24 de, de septiembre, la gente seguramente, o están viéndolo ustedes, un 24 de septiembre en casa. Eh, es el momento en el que más orgullosos nos sentimos de ser cruceños, ¿no? La verdad que sí. En realidad, siempre lo digo, llega septiembre y tiene un sentimiento distinto para los cruceños. Uh -huh. Y más aún todavía en Expo Cruz, creo que, pucha, realmente se siente y en carnaval todavía. Entonces. Sí, sí tiene un sentimiento diferente ese, ese, orgullo, ese orgullo que sentimos todos los cruceños. Uh -huh. Así que, nada, muy, muy feliz porque, porque en septiembre también tenemos muchas actividades carnavaleras y todavía que es el mes más ajetreado, aparte de enero, febrero, que viene carnaval. Pero, pero es, es muy bonito, muy lindo vivirlo. ¿Cuáles son las cosas por las que vos crees que el cruceño es tan orgulloso de su tierra? Creo que, sobre todo, que realmente tenemos mucha... Como decimos todos, el cruceño es hospitalario. En realidad, acá vienen personas del exterior, vienen personas eh, del occidente y no, nunca van a ser recibidos de una mala manera. Uh -huh. es, es increíble. Yo personalmente siento demasiado orgullo porque hay un recibimiento, pero excepcional. Yo voy a un lugar, a, a cualquier lugar voy y, y puedo eh, pedirme lo que sea: un restaurante, a un banco, lo que sea. Y me, y me atiende una persona del occidente uh -huh. y automáticamente pienso en el cruceño. Uh -huh. Pero en que están recibiendo a una persona, le dan trabajo, porque acá, como dicen, ¿no? Santa Cruz tierra de oportunidades. Así que Creo que eso es lo que, por lo menos a mí, es lo que más me enorgullece de ser cruceña y, y, y todo todo lo que lleva por, por detrás el, el tema de la fundación de Santa Cruz, toda su historia. Creo que es muy es muy emocionante, sobre todo ahora que lo estoy, estoy aprendiendo mucho más en este carnaval sobre Santa Cruz. Seguro que sí, y creo también que uno de los rasgos que más nos identifica con burseño es la alegría, ¿no? Claro, es de, no de estar alegre, de querer <laughs> no estar hay. en bollo, de hacernos claro. un churraquito, ¿no? Sí, tal eh, cual. Y, y eso es parte del alma del carnaval también. ¿no? La amistad, la fraternidad, eh, que se transforma en comparsa, ¿no? Eh, así que, Aitanita, claro, bueno. vamos a hablar mucho del carnaval, pero primero, para, para que la gente conozca un poco más la historia de su reina, contanos, eh, ¿en qué barrio naciste? ¿Cuándo <laughs> naciste? Bueno, nací en Santa Cruz de la Sierra, soy bien cambita. Uh -huh. <laughs> nací el 29 de agosto del 2001, tengo 22 años, y bueno, en realidad... En, soy estudiante de la carrera de comunicación social. Estudio en la Universidad Nur. He parado la universidad por el tema de reinado. Es la verdad que es dedicarle demasiado Demandante. tiempo. Y, y bueno, soy, me considero una persona sensible pero fuerte a la vez. A ver si no lloro aquí, <risa> <risa> porque en todos lados lloro. Pero um, creo que eso es lo más importante uh -huh. sobre, sobre, para que me conozcan un poquito. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Wow, <laughs> muchas cosas. Incluso creo que recuerdo mucho cuando vivía en La Paz. Fuiste a vivir a La Paz. Un me, tiempo? Viví cuatro años viví en La Contanos. Paz. Cuéntanos. Viví en La Paz cuatro años por la carrera de mi padre. Uh -huh. Yo nací acá en Santa Cruz y me fui de seis meses a, a La Paz. Eh, hablaba yo como paseña, te cuento. Uh -huh. <laughs> pero, pero bueno, era porque aprendí a hablar allá. Por supuesto, Aprendí por supuesto. a caminar allá. Todo. O sea, realmente desde mis seis meses hasta mis cuatro años que estuve allá. Aprendí todo. Qué Entonces, eh, bueno, lo que más recuerdo, si vamos a hablar de, 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 de mi infancia, así como que hasta mis cuatro años, creo que es realmente mi infancia en La Paz. Y bueno, acá en Santa Cruz, ya, ya todo lo que conlleva más eh, estar con mi, con mi familia acá también, porque incluso familia aparte de madre, muchos vivían allá también. Uh -huh. Entonces, eh, pero era por por ese tema de que hay muchos que eran jugadores de fútbol como mi padre también de parte de, de amigos de mi madre amigos de mi de mi padre y bueno ya ahora acá en Santa Cruz también mi familia de parte de madre y mi familia de parte de, ma de padre todos bien bien unidos recuerdo muchos cumpleaños por ejemplo muchos cumpleaños míos y pero te juro que lo que más me acuerdo es de la paz tengo ¿Sí? y salías eh, a jugar a la calle en la paz salía, o no salías tanto Salía, pero el frío. Ajá. Lo igual recuerdo mucho que me hicieron acuerdo recién eh, mi mamá es cuando me cambiaba de ropa, pero unas cinco veces al día. ¿Por qué? Era era demasiado raro porque lo que pasa es que a mí me gustaban mucho, me gustan mucho los deportes, entonces siempre si iba a jugar tenis uh -huh. me iba a la canchita uh -huh. en, en mi edificio, me iba a la canchita. Y obviamente con ropa de tenis, la visera, la raqueta, pelota. Pero tenía que volver a subir cuando mis amigos me decían, vamos a jugar fútbol. Entonces subía a mi departamento, me ponía ropa de fútbol y recién volvía a bajar. O sea, yo perdía tiempo de jugar fútbol, pero era por cambiarme y estar acorde a la ocasión. Había que estar. A... Claro. ¿Sí? Y, y luego, no sé, me decían, bueno, vamos a jugar porque yo siempre jugaba, por si acaso, a ser presentadora de televisión. Uh -huh. Yo tenía que ser la presentadora. Entonces, vamos a jugar a eso. No, yo tenía que subir, a bañarme, a alistarme, ponerme bonita, voy a ser presentadora de televisión, voy a salir en la tele, cambiarme de nuevo. Claro. Entonces, eh, son cosas raras que tengo de mi infancia. Y, y mira que recién, me, me acabo de acordar ahorita, que mi mamá me, me dijo hace una, hace una semana atrás, me dice, encontré un libro donde escribías cosas, bueno, ella escribía cosas que yo decía. Y, por ejemplo, yo tenía un trauma con el peso de mi mamá. En serio. Yo tenía un trauma con, con, con ella. Eh, recuerdo que una de las cosas que me dijo, que yo le decía, era que yo no quería que mi mamá vaya a mi cumpleaños si no bajaba de peso. <laughs> y recién, y recién, recién me lo contó yo. ¿Y qué le dijiste cuando te contó eso? No, le, me reí y le dije, ay, mamá, no la puedo creer, perdón. Ver la inocencia de una niña, claro, también, ¿no? Sí. Y seguramente escuchabas mucho de lo, de lo que te de lo sí, que decían, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, en realidad mil cosas, pero todo era por el peso de mi madre, Ajá. ¿no? Entonces, una de las que más recuerdo que, que me dijo que había escrito ella era eso y le dije, perdón, pero bueno. Eh, que son cosas de niña uh -huh. y creo que es lo que más recuerdo de mi infancia. Eso sí no me acordaba, pero uh -huh. me hizo acuerdo a mi mamá porque era un libro bastante antiguo. Claro, y ella de anotaba todo sí, lo que escuchaba. Y, que decía. y de mis hermanas, ¿no? Tiene de las tres. wow De las tres que, que son cosas que ella re, eh, anotó uh -huh. y bueno, que ahora nos no recuerda. ¿En tu adolescencia? ¿Colegio? ¿Cómo eras en el colegio? ¿Cómo era la reina en el colegio? <laughs> vamos, a, vamos a, después de esto comprobamos con los compañeros a ver si está diciendo la verdad. En realidad, no era ni mala ni buena alumna. Ok. Mi promedio era 80. Hay gente que me dice, no eras mala alumna, eras buena. Pero el 80 no duró por mucho tiempo, ¿no? O sea, y tenía... <laughs> Ahí cuando quería, subía, bajaba. Pero la verdad es que he pasado por mil cosas en el colegio. Por todo. He pasado por, por discusiones, por peleas. No peleas a puñetes, no, nunca he llegado a eso. <risa> <risa> Pero... Pero sí recuerdo cuando en el colegio, no sé si llamarlo bullying, la uh -huh. verdad, pero sí en el colegio me, me cantaban canciones, era toda una promoción, me, un, una promoción que era un año mayor que yo. Me cantaban canciones para hacerme sentir mal en el recreo. ¿Y por qué esa rivalidad? Había un problema por un chico. Aitana. Pero yo no lo ocasioné yo. Ah, el chico. No, tampoco. <laughs> no, resulta que, bueno, me arreglé con un chico Ajá. y me dijeron que, que no, o sea, que porque ese chico era ex de una chica, Ya. Yeah. Eh, que era ex de una chica de esa promoción, yeah. no les agradó que la deje a ella y esté conmigo. Ajá. Pero él estaba soltero, claramente, cuando me habló a mí. Es más, yo siempre pregunto, ¿no? Ajá. Le digo, bueno, ¿estás soltera? Porque si no, va a haber problemas. Claro, ya. va a haber problemas. Entonces, eh, me dice, sí, 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 obvio perfecto ya bueno entonces comenzamos a conocernos pero yo tenía 13 años Ajá. y él tenía 17 ya él estaba ya entrando a la, a la promoción y bueno estaba ya en la promo y yo una niña pero bueno surgió ese problema me cantaban las canciones incluso recibí bastantes mensajes de amenaza Madre mía, o sea, te la tenían sí, jurada, digamos, sí. ¿no? Y vos eras muy chiquita, ¿qué te decía yo tu papá? Yo era chica. Mis padres, en realidad, ellos tranquilos porque sabían que yo me sabía atender sola. Tenías carácter. Es más, ellos, sí, ellos querían como que entrar, a hablar con los padres de las chicas. Yo nunca acepté. Yo les dije, si yo voy a salir de un problema, lo voy a hacer sola. Obviamente con el apoyo de mis padres, pero no voy a necesitar que mis padres le hablen a los otros padres. Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, en realidad, eh, después de eso, no necesité hacer nada. Me, incluso me metieron a un grupo de WhatsApp estas chicas, eran 25 chicas, y yo. El grupo se llamaba, bueno, era como una calaverita, un emoji de calaverita, el grupo. Me deshacían, pero ay, increíble. Madre. ¿Y cómo, cómo lograste lidiar con ese problema? La verdad es que nunca me puse mal porque siempre estaba segura de mí misma. Uh -huh. Siempre estaba segura de la persona que yo era. Siempre estaba segura de lo que era Aitana Tufiño. Eh, la verdad, nunca, nunca, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza ponerme triste porque sabía que no había hecho nada malo. Uh -huh. Entonces dije: Bueno, Aitana, te, te pones firme y, y comenzás como que a, a, a bajar a estas chicas. Porque. Uh -huh. Tenías que pararla me han llevado a dirección el, el día que me estaban cantando la, las canciones ahí en el recreo, me llevaron a dirección a mí, me sacan de mi curso y llevan a dirección a dos de las chicas que, que estaban cantando y les dije al, al director y al regente, les dije no son estas dos chicas las únicas. Hice que traigan a las 25, no las mencioné el, como estaban en el grupo y comenzamos a hablar y el director dice. Bueno, necesito que me muestren lo que le escribieron a Aitana en el grupo. Y una de las chicas dice, tome, es creamos el grupo pero no escribimos nada. Pero ella había vaciado el chat. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, entonces muestro yo si no lo van a mostrar. Lo mostré yo. El director, bueno, dijo, no puedo creer que unas chicas de un colegio de primera tengan un vocabulario de quinta por cosas que me decían. Y la verdad que fue apoyo también de parte del colegio para mí, uh -huh. porque si bien... No quería, yo no, no era necesario que las expulsen, pero bueno, llegaba a expulsar a bueno, diferentes castigos para las chicas. Y, y yo sentí el apoyo del, del colegio en ese momento. Pero posterior a ello, o sea, ya las chicas, eh, acá, acá me voy a sincerar algo, una de las chicas me escribe, me escribe llorando, me pide disculpas. Primero, esto fue como a los dos días que pasa, y me dice... Eh, te, quiero pedirte disculpas por lo sucedido, pero quiero que me ayudes, me dice ella a mí. ¿Qué pasó? Le digo. Y me dice, lo mismo que te hicimos nosotras, me lo están haciendo a mí. Uh -huh. Y eran sus compañeras. Entonces, yo no entendía por qué. ¿Por qué le estaba haciendo a ella lo que ella me hizo a mí, lo que, en lo que ella estaba metida? Bueno, y la ayudé, traté de aconsejarla, le dije que la verdad que yo en ningún momento le, les di importancia a ella, no me afectó lo que me decían, que uno tiene que estar seguro de, de, de quién es, de cómo es, de lo que hizo. Uh -huh. y, y ella se quedó tranquila. De ahí en adelante me pidieron disculpas como unas cinco chicas más. Otras que no me pidieron disculpas, pero ahorita donde me ven me saludan. A eso te iba a preguntar, ¿y cómo fue la relación ya después? Porque me imagino que cuando ya uno eh, empieza a madurar, pues sí. va cambiando la es cosa. Es la inmadurez del momento. Porque ahorita me llevo bien con, con la ¿Con mayoría la 25? de las chicas. Sí. O hay alguna con la que. No, en realidad hay algunas que no las he vuelto a ver. Se han ido a estudiar a, a, a otros países y todo. Pero en las redes sociales, vos sabés, entre mujeres, cuando no nos queremos, no nos likeamos las fotos. Claro. Pero, pero sí, por ejemplo, me likean las fotos. Hay algunas que me responden la historia. Y, y, y no sé, es como que me pongo a pensar y digo, sí, es, es la inmadurez del momento. Y bueno, en su momento, de repente, a algunas les dijeron sus madres que me pidan disculpas, o de repente algunas me pidieron disculpas porque se sintieron mal. Pues se dieron cuenta que estaban actuando claro. de manera muy cruel sí. con vos por ahí sin un motivo válido. Claro. ¿Qué decía tu cortejito en ese momento? Te eh, decía no, algo, te digo, tranquilo. ¿sabes qué? Mejor él terminemos. Me <risa> <risa> mejor terminemos, ¿sabes qué? Es mucho problema. No, él tranquilo, él tranquilo porque... Eh, los a las chicas como que no, no me dejaban subir la rampa a uh -huh. mi curso. Me cantaban canciones y se ponían ahí adelante para no para que yo no suba mi curso. Uh -huh. y, y bueno, vinieron las compañeras de, el que era en ese entonces mi cortejo, vinieron las compañeras, les dieron botellas de agua a los hombres y les empezaron a tirar agua a las chicas que estaban en el camino para que me den campo. Uh -huh. y, y bueno, esas cosas también sentí apoyo porque... Eh, estaban otras mujeres defendiéndome, estaban los compañeros de, del que era mi cortejo, y bueno, mi cortejo también, digamos, ¿no? Uh -huh. No, y, y después de eso duré bastante tiempo con él, o sea que no ay, tuvo yeah, tanto yeah. problema. No, no hubo <laughs> tanto problema entonces. <laughs> no hubo tanto. ¿Cómo fue salir de promo? ¿Te acordás el día que saliste de promo, el día sí, que terminaron las clases? Sí, ay, yo lloraba. <laughs> Lo que pasa es que yo me acostumbré mucho al colegio. Okay. Tanto que llegué a la universidad y era... Para mí, obviamente para todo el mundo, ¿no? Es algo nuevo llegar a la universidad. Pero yo todo el primer semestre en la universidad lloraba y lloraba. Porque estaba acostumbrada al colegio, porque era otra vida. Porque en el colegio realmente uno puede decir, ya no hago esta tarea y no pasa nada. Pero en la universidad claro, es muy distinto. Claro. En la universidad son 20 puntos de no hacer una tarea. Uh -huh. La verdad que el último día del, del colegio me puse súper sentimental. Abrazaba a mis amigas, abrazaba a mis profesores, lloraba. Eh, el último día incluso ni siquiera sabía si me iba, a, me iba a graduar porque fue el paro cívico de los 21 días entonces eh, una prima cabalmente una prima que ella salía 2000, uh -huh. 2020 yo salí 2019 una prima que salía 2020 se me volaba y me decía prima creo que te vas a graduar en el tu acto de graduación creo que va a ser en un cabildo me decía y, y o en se una me rotonda decía, ajá o en una rotonda y yo, no, por favor, no digan eso. Y claro, todo, los 21 días éramos uh -huh. hablando con la gente, con mis vecinos. Hablábamos de mi vestido de graduación, de cómo iba a ser. Y yo les decía, por favor, no hablemos nada porque la vamos a salar y no voy a terminar graduando. Bueno, al final mi prima no se graduó porque llegó la pandemia en el año que ella se graduaba. Uh -huh. Y yo me le volé a ella. Después le dije, te volaste de mí, ahora me burlo yo. Ahora, ahora me toca. Ahora no me toca. Pero... Pero eso, claro, yo no sabía que me iba gradu a graduar. No sabía que, que iba a tener mi graduación. Tanto que igual han tenido que postergar. Generalmente primero es el acto y luego la fiesta. En, en mi caso fue primero la fiesta y luego el acto. Entonces, eh, en la fiesta lloré, en el acto lloré. No, yo soy súper sensible. Súper sensible. ¿Soy eh? de las que llora con los videitos en TikTok, por ejemplo? Soy de las que llora con los videos de ¿Qué TikTok. ¿Qué videitos de TikTok te eh, hacen llorar? No, en realidad, mira es que no tengo TikTok. ¿No tenés? No tengo TikTok. No manejo, no uso TikTok. ¡Qué raro! Creo que debo ser la primera persona que escuchás que no usa TikTok. Que no. Que yo, o no sé. Sí, puede ser. En tu podcast. En el podcast, sí, definitivamente. Sí, no, no, eh. no, el invitado, un invitado anterior me había dicho que no usaba igual. Ah, ya. Pero me sorprende porque, a ver, vos sos de una generación nueva, la mía. Ay, ¿cómo? decirlo, o sea, yo soy del 90, digamos, ¿no? Claro. Este, vos ya soy del 2000. ¿Me entendés Y normalmente tu generación es mucho más sí. asidua. ¿Por qué? ¿Por qué nos TikTok? Te cuento que yo me estreso mucho cuando tengo muchas cosas que quiero hacer. Así no sea trabajo. Yo, por ejemplo, en Instagram me cuelgo mirando reels. Y digo, ¿para qué me voy a descargar TikTok? Si me voy a colgar con otra aplicación más, o sea, voy a salir de mi reel, que voy a tirar tres horas en reels, voy a salir, salir de Instagram, entrar a TikTok y voy a, voy a entrar otras tres horas uh -huh. a mirar TikToks. Entonces, a mí me desconcentra totalmente los reels de Instagram. Okay, y, okay. y la verdad sentía que no tenía tiempo, incluso estando en el colegio, eh, bueno, yo ya tenía, a mí siempre, nunca, por ejemplo, creo que yo, entre comillas, maduré a temprana edad. Porque yo en el colegio tenía todas mis compañeras que querían salir el viernes de clases e irse a la compra. El viernes de clases, irse a un boliche. El viernes, o sea, saliendo de clases, irse a la casa de una amiga para alistarse e ir a la fiesta de tal. ¿Y vos? Y yo pensaba en que tenía que salir de clases porque tenía que ir a alistarme para ir a una sesión de fotos a trabajar. O sea, yo ya pensaba distinto. Uh -huh. Y y creo que eso también como que la presión de que tengo sesión de fotos tengo que llegar a mi casa al estarme volando para ir a las fotos y no quería estar en ni siquiera en los reels de Instagram no quería estar en Instagram porque me distraía mucho sabías que te iba a comer tiempo y, y sentía que me comía el tiempo y que no iba a tener tiempo para ir a mis fotos o que no me iba a tener no iba a tener tiempo para alistarme que iba a fallar a la foto, y, y siempre he sido puntual, siempre me ha gustado mucho la puntualidad. Bueno, ahora con el canal que tenemos distintas actividades entre medio a veces hay, unas, hay unos lugares en los que llegamos quizás un poco más atrasados, pero yo la puntualidad, vino me, la impuntualidad no me gusta, no mm. no va conmigo. Entonces creo que por eso es que también hasta el TikTok influye, de que uno se queda mucho tiempo mirando y digo, ya, suficiente con Instagram, me quedo mirando reels <laughs> Y, y, aparte, y ahí, ¿qué videitos te hacen llorar? O eh, sea, bueno, los videos. No. Sobre todo cuando yo sigo muchas páginas de, de perritos. Ya. Y yo tengo un amor loco por los perros. Y eso. Amor te, loco. Te, 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 ¿Ves historias ahí de perritos? Veo historias y de perritos en los refugios. Eh, veo historias. Que no, la verdad que eh, veo historias de cuando hacen dormir a los perros. Ay, Dios mío, también cualquiera eh, llora claro. con esas historias. <laughs> no, pero me, la verdad que me pongo a llorar hasta con películas que. No sé si. Yo he visto Coco, por ejemplo, la película uh -huh. Coco. Y mi, mi, hemos ido con mi familia, los cinco. Lloramos, el... mi mamá y yo, y mi hermanita, mis dos hermanas y mi papá no lloraron nada. Y nosotros decíamos, qué fríos, que son. <laughs> bueno, claro, llorábamos con cualquier cosa, uh -huh. mi mamá y yo. Pero. Pero son. son cosas que, que uno no creo que. ...por las que yo lloro, Claro. No, a mí no te preocupes, que no, no te sientas mal, porque yo creo que a todos nos pasa. Yo lloro, por ejemplo, cuando veo viejitos de los militares estos que vuelven a su sí, casa. Sí, sí. Totalmente. Are... a mí me hace llorar. Claro, digamos, sí. entonces, pero eh, creo que es una cuestión que le debe pasar a todo el mundo. Sí. Ay, tanita tu familia. ¿Con quiénes vivís? Bueno, vivo con, los, con mis padres, con mi papá, mi mamá uh -huh. y mis dos hermanas. Una mayor... Y una menor, yo soy la del medio. Ya. Y bueno, con la chica que trabaja en mi casa, que es como la nana de las tres, porque ya va como 14 años con nosotros. También con ella, entonces. Sí, con ella también vivo. Y bueno, contame sobre tu papá, ¿cómo es la relación con tu papá? Bien, la verdad que tengo buena tengo relación con mi papá. Lo que sí chocamos, chocamos mucho porque tenemos el mismo carácter. Ah, ok. Es el mismo, el mismo carácter que tenemos con mi papá. Y, es como que no tratamos de no respondernos porque el otro sí os iba a responder <risa> <risa> entonces cómo es la comunicación callado? digamos si el otro no, si el otro no responde eh, papá pasame la mayonesa y tu papá claro sí 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 exacto eh, eh, él la pasa pero callado yo gracias papi no él no dice de nada <laughs> porque sabe que si responde Sí, gracias. O, okay. o a veces si no responde, yo también me enojo. Claro. O sea, es que a la mujer no sabes cómo complacerla a veces. Ya. Entonces... <laughs> ¿Estoy de entonces, acuerdo? A mí, a mí mi padre me dice, yo le digo gracias y me dice de nada y lo voy a mirar como, ¿por qué me decís de nada tan seco? Claro. Pero si yo le digo gracias y no me dice de nada, ¿por qué no me dijiste de nada? Ya, entonces, ¿me entendés? Ajá. Pero sí hay esa, esa relación con mi papá. En lo que sí nos llevamos muy bien es cuando hablamos de fútbol, los dos. <laughs> Los tres, en realidad con mi hermana mayor, porque los tres somos futboleros, uh -huh. fueron los dos, lo, mi papá y mi hermana, los dos, eh, que me llevaron al estadio la primera vez. Ya había ido yo con mi papá cuando era más chica en La Paz y todo, pero, pero así ya para, como un sentimiento de que yo me pueda hacer hincha de un equipo, mi papá y mi hermana, que me han llevado acá en Santa Cruz. Digamos. ¿Hincha de Blumen? de Santa Cruz. <laughs> y ahora ya no puede bueno, yo decir, soy, pues ¿quién? Yo, yo estoy con el corazón dividido. ¿Estás con el corazón estoy dividido? Yo estoy con el corazón dividido, porque, ¿Por porque soy cruceña, cruceña de corazón. Uh -huh. Ahora creo que no, no tengo, dentro del fútbol no soy hincha de ningún equipo, eh, no quiero generar rivalidad tampoco. ¿Sos hincha del fútbol. Yo soy hincha del fútbol. Belleza. En realidad siempre lo fui. Ajá. Pero había un plus Ajá. que le daba el equipo que sabemos eh, a mi corazón. Claro. Pero, no, y está en todo su derecho de que la reina claro. tenga un equipo que le guste, por Dios no se sí, va a Sí, claro. Tampoco quiero mezclar ahorita las cosas. Sí, pero sí, 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 sí tengo. ¿tú? Mi corazón lo no tengo de un color que la gente sabe. sabe pero, pero sí soy hincha del fútbol, porque con mi hermana, cuando nos aburrimos, uh -huh. decimos, ah, hoy voy a la Royal Party con Real Santa Cruz. Vamos a verlo. No, y no necesariamente tenemos que ser hinchas de Royal o de Real para ir Ajá, a verlo. por supuesto. Eh, porque nos llama mucho la atención. ¿Cuál ha sido la, la última discusión así acalorada de fútbol con tu papá? Eh, con, en realidad, discusiones con él no hemos tenido. ¿No? Te cuento que la mayoría de las veces hemos estado de acuerdo con mi papá. Tanto que una vez mi, mi tío, el cuñado de mi papá, me dice: porque él estaba trabajando en Real Santa Cruz y me dice le digo tío este 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 señor, este jugador jugó muy bien, pero este no. Uh -huh. Y mi papá estaba ahí. Y mi papá y mi tío me miran y me dicen, "Nosotros vimos lo mismo. O sea, tenés buen ojo para el fútbol", me uh -huh. dicen. Entonces, por ese, creo que por ese tema es que no hemos tenido mucha discusión, porque como que no hemos estado muy en desacuerdo. Bien. En cosas, porque uno para estar en desacuerdo, obviamente hay uno que tiene que pelarle, Claro, o tiene claro. que fallar, pero bueno son opiniones distintas. ¿Y, ¿Y con tu hermana, perdón? Con mi hermana Boca River. Mm, ¿Quién es de Boca? Mi hermana. Y vos de eh, River? River. Y como la última... Ha, han discutido, pero sí, obviamente amistosamente, digamos se molestan. Sí. Son claro, de... nos molestamos porque. Mira, ahorita que está, que sigue en la Copa Libertadores Boca uh -huh. y, y River está eliminado, ahí nos hemos, nos hemos discutido. No discutido, pero pero mi hermana, antes de que juegue River, antes de que lo eliminen a River, me dijo River, vale, se va, va a salir eliminado. Y yo no le dije nada porque yo no molesto ni respondo antes del partido. Uh -huh. No me gusta. Porque, sobre todo igual en los clásicos. Uh -huh. Yo no digo, este no. va a ganar o jaja, ja, van a perder, no. Para no salarla. Para no salarla. Y, y para que después a mí no me digan, ¿Ja, ¿qué dijiste? No me gusta <laughs> que me echen en cara las cosas. Entonces, con mi hermana han sido ese tipo de, de pequeñas discusiones. Pero yo, por ejemplo, lo que la molesto siempre, ahorita cuando ella me molesta con el tema de que Boca sigue, sigue en la Libertadores, yo le digo, sí, ustedes siguen en la Libertadores, pero hay una libertadores que nunca se la van a sacar de la uh -huh. cabeza, le digo, ¿no? Yo sé que vos sos de boca. Sí, 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 sí. sí. <laughs> me mirás con tu cariño. No, yo, yo en este momento estoy, digamos, como la reina, ¿no? En <laughs> posición neutral, es mi, es mi rol, es mi rol. Pero, pero esa, eso yo le digo a mi hermana uh -huh. y me saca el dedo. <laughs> y yo, bueno, es lo único con lo que se puede defender. Ajá. Pero, pero por eso nos hemos discutido. No, no discutido pero como te digo eso eso de molestarnos entre las dos uh -huh. ha sido por, por esos equipos porque después eh, bueno antes de que Messi se sale del Barça llora del Barça y mi hermano <laughs> igual ahora mi papá es de Real Madrid ah ya eh, le, o sea apoya a Real Madrid le gusta más porque le gusta le gusta a Cristiano pero, pero a mí me gusta Messi y ahora del Inter de Miami desde la cuna claro de, desde la cuna <laughs> siempre no lo seguimos lo seguimos la verdad que nos, nos gusta mucho y, y nada eso o sea con mi hermana con mi padre no hemos tenido discusiones en sí con mi padre sobre todo uh -huh, no, uh -huh. pero con mi hermana ese tipo de molestias de boca arriba. Bien. Y, y en general, la relación más allá, más allá del fútbol, ¿cómo es la relación con tus hermanas? Bien, bien igual. ¿Se llevan bien las tres? Sobre todo, sí. Sobre todo cuando vamos al estadio tratamos de llevarla a la más chiquitita porque queremos que le guste el fútbol también. Uh -huh. Pero él es voleibol. Le encanta. Ya. Entonces, sí, sí, nos llevamos muy bien las tres. Incluso a veces dormimos juntas. No entramos en la cama, pero tratamos de entrar para dormir. Eh, y es muy, es muy buena porque sí peleamos, sí discutimos, no sobre todo porque también tenemos eh, la misma talla de zapatos, tenemos la misma talla de ropa. Eso te iba a preguntar. <laughs> ¿Y sabes qué? Yo a mi hermana mayor hay cosas que le robo, pero ella no se enoja. <laughs> ella no se enoja. Claro. Lo difícil es cuando a mí me roba la menor. Uh -huh. Ahí me enojo. Ahí te enoja. Yo me enojo. Yo me enojo porque hay cosas que usa ella sin que yo las haya usado claro. y les digo me las estás quemando ah, es que <laughs> supuestamente lo que yo he escuchado de mi experiencia eh, de convivir con mujeres en mi vida <laughs> o sea hablo mi mamá mi, mi, mi hermana claro. mi esposa este una de las cosas que más las altera y confirme en el chat es que usen la ropa que todavía no estrenaron sí porque es, es, es bonito usarla Uno espera digamos, un momento no claro es bonito estrenarla y pasar por la calle que decir yo que te piropeen así es nueva ¿no ves? ¿eh? ya no puedes decir es nueva si ya la ves claro, claro no, además pero... que se saca una foto la suda ahí y <laughs> te que la la de araí, hermanita no <laughs> no, pero pero así o sea, hay ese tipo de si discutimos es por eso uh -huh. es por cosas que ella me saca sin mi permiso a veces claro y cuando yo le saco a la mayor ella no se enoja pero ahí me doy cuenta de que yo tengo el carácter más fuerte ajá uh -huh. Porque, porque, yo me enojo, pero la mayor no. ¿Y qué rol juega tu mamá? Mi mamá a mí me trata. <laughs> es como la que te trata de tranquilizar. Sí, me trata de tranquilizar porque. Porque me dice, dale es tu hermana. préstale. Ajá. Y es difícil, pero al final hay veces que termino prestándole. Claro. Por ejemplo, igual me dice, después te compras otro ayúdame. Ah, claro, oh, yeah. Yeah. Ya me compro. No, pero, pero sí, mi mamá es, eh, me trata a mí o me dice, prestale, prestale, dale, no seas mala. Claro, y mi mamá siempre me, me, me ataca en el corazoncito. Y me dice, prestale, no seas mala, no te da pena. Sí, me da pena. ya, toma. No, pero sí, eh, agarra ese, ese. Mi mamá sabe dónde, dónde darme. Y, y ahí es donde me ataca, donde me suncha. ¿Y cómo es tu relación con ella? Bueno, mi mamá es mi mejor amiga. Es mi mejor amiga. Yo a mi madre, cuando no le cuento algo, me siento mal. Ajá. A ese nivel. Son hasta las más íntimas, le cuento Ajá. a mi mamá. Desde, desde pequeña tenemos una relación con mi madre que es de las garrapatas, que, no, que nos contamos todo, que, que si se enoja, que si esto. Toda la confianza del mundo con, con ella. Uh -huh. Y sobre todo también por los mismos consejos y los tips que ella me da para los reinados, para algún Miss, porque mi mamá sabe que yo me quiero postular en mi Santa Cruz más adelante. Entonces eh, nos relacionamos y hablamos mucho de eso. Uh -huh. Entonces siempre estamos pendientes. Incluso mi mamá igual es fanática del fútbol y le entiende mucho. Para quienes no sepan contarles a la gente que te está mirando, ¿quién es tu papá <laughs> y quién es tu mamá, por favor? Bueno, mi papá era jugador, ha jugado en los. Dos equipos de La Paz, eh, uh -huh. importantísimos, por cierto, en Bolívar y en The Strongest. Estuvo también en Blooming y en Oriente. Fue bicampeón con Blooming. Eh, bueno, en Oriente también tuvo un buen paso porque debutó en Oriente Petrolero uh -huh. como profesional. Y fue seleccionado nacional también. Y mi mamá, ex eh, Miss Bolivia, del año 97. Eh, perdón, el año 95 y el 97 reina el carnaval. Entonces... ...seguí... Estoy siguiendo esos pasos y bueno, esperemos todavía porque más adelante se me vienen también cosas de... de los reinado, del reinado del carnaval, uh -huh. que mi mamá me da tips desde hace mucho tiempo, que yo venía soñando con esto, y para más adelante uh -huh. el reinado también de ...bueno... ...del mi Santa Cruz, que se, se me va a venir y que ella desde ahorita ya me viene diciendo también que tengo que saber a lo que me voy a meter. Que lo, lo anhelabas. ¿Cuándo empezaste sí. en el modelaje? Muy chiquitita, mi primer título fue el 2014. Tenía 13. 13, añitos. 13 años. Sí, tenía 13. Y antes, bueno, antes ya tenía ya tenía algunos desfiles, ¿no? De campañas publicitarias, desfiles de moda, chiquitita, de niña infantiles. Pero, pero mi primer título fue, fue bien chica. También recuerdo que en ese año, el 2014, Promociones Gloria quería que yo firme contrato ya desde muy chiquitita. Uh -huh. Pero era muy chica. Y, y, y sabía que todavía por delante tenía mil cosas, muchas cosas más, y sabía que tenía que cumplir con el reinado del carnaval. Y que el reinado del carnaval es muy difícil. Eh, portar esta corona es muy difícil cuando estás en, en una agencia ah, o okay. cuando portas otra corona. Entonces quería estar lo más tranquila posible como modelo independiente hasta el día en que decida decide postularme. Uh -huh. Que bueno, en realidad falta todavía tiempo para eso. Pero. Pero desde muy chiquitita vengo con, con estos sueños de, de portar coronas y, y tener la mayor cantidad de coronas en mi, en mi vitrina, en la vitrina de mi casa. Y te, hablando de coronas, está la corona de la reina aquí. Ah, por favor, que pase la corona de la reina. Que pase, por favor, la corona de la reina, que lo dejamos este momento especial para que nos conté sobre, 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 bueno, sobre el reinado que, que, que empieza y que viene. Sí, la verdad que, bueno. Empezó todo hace dos meses aproximadamente. Me reuní con la comparsa. Uh -huh. En realidad, yo no fui la primera uh -huh. en enterarme de que yo iba a ser la reina del carnaval. Uh -huh. La primera en enterarse fue mi madre. Uh -huh. No en enterarse, sino que fue la primera en saber de que estaban interesados en mí. Porque le hablaron a ella, le uh -huh. preguntaron a ella si es que me gustaría ser la reina del carnaval. Y yo dije, sí. O sea, desde el primer momento dije que sí. Pero. A mí, mi mamá no me dijo. Uh -huh. O sea, le hablaron a mi mamá, le dijeron, ¿le gustaría a Itana ser la reina? Mi mamá dijo sí, pero sin preguntarme a mí, porque mi mamá ya sabía cuál Qué era, la era tu sueño. Entonces, eh, mi mamá dijo sí, le gustaría, y posterior a, a la respuesta de mi madre, ya me hablaron a mí. Pero mi mamá no me quería decir nada a mí para no emocionarme antes de tiempo, para no ilusionarme, porque no era nada seguro, ¿no? Yo tenía que reunirme con la comparsa todavía para ver si. Podía de alguna manera convencer a la comparsa. Porque no era yo la única candidata. Habían chicas que habían entrevistado. Y bueno, que iban a entrevistar. Y de ahí iban a tomar la decisión. Pero yo iba a ser entrevistada. Y ya Entonces vos estabas... Fui estaba entrevistada. O sea, ahí, ahí ya el corazón empezó sí, a Sí, desde, desde ese momento en el que sabía yo que iba a ser entrevistada. Ya dije, bueno, tengo que dar todo. ¿Y el, cómo te sentiste el día que ya te eligieron de la presentación? esos un el, antes? En realidad cuando me dijeron... Me lo dijeron a la rápida que yo iba a hacer. El, a mí me dijeron, cuando yo me reuní, me reuní un miércoles, uh -huh. y me dijeron hasta el día viernes, sábado máximo, te vamos a dar una respuesta a ver si sos. Y bueno, me llamaron el domingo. Claro, yo el sábado ya me he dicho, no, no soy yo. Porque... Lloraba así en su cuarto, ¿no? No porque yo. Porque claro, yo, me dijeron hasta el sábado. Y ahí quedaste. Y, y más bien no esperé tanto. No esperé tanto porque me dijeron sábado y claro, yo esperé el sábado, pero hasta las 12 de la noche que era sábado. Y ya a partir de las 12 en adelante, ya era domingo y me llamaron domingo en la mañana. Entonces no fue como que mucha no, desesperación, claro. pero sí, sí dije de repente ya no soy. ¿El sábado te costó dormirte? ¿Te costó dormirte el sábado? Sí. Ese Siempre sábado. me costó dormirme, pero ese día fue un poquito pensando sobre, ay, creo que ya ni modo no soy pero si no se me da es por algo. Uh -huh. Siempre dije, es por algo, todo lo que no se me da es por algo. Y, y bueno, al, el domingo en la mañana ya me llaman y me dicen, ya escúchame, así para las rápida. Escúchame, escúchame. Este, sí, sí, sos vos, pero necesitamos que nos, en, necesitamos reunirnos con tu familia. O sea, no me dijeron no me dieron tiempo ni de emocionarme. Porque me podían decir, bueno, Ay, Tana, tenemos una buena noticia. Claro, y me voy emocionar. Claro. Quizás botaba lágrimas. Ya, 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 ¿y cuándo? Digamos, no fue mi reacción. Claro, claro. Entonces no me emocioné, no lloré, no nada de ese momento. Los hombres no somos los mejores para comunicar, <laughs> sabes no entender. A veces somos directos claro, al grano, ¿no? y ¿no? me di cuenta. No. <laughs> Pero me dice, ya, yeah, ya, yeah, sí, 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 sos vos. Este, y otra cosa, no digas nada a nadie. Porque es sorpresa. Solamente en la presentación, ni siquiera antes. Ajá. Yo dije, bueno, ya, 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 no voy a decir a nadie, pero ya, cuando nos reunimos? Entonces, la idea era reunirnos con mi familia, eh, porque querían contarle a mi familia acerca del proyecto, uh -huh. de, de todo lo que con, conlleva a ser Reina del Carnaval, de todo lo que eh, se iba a hacer durante el carnaval. Desde ahora, bueno, desde el 2 de septiembre que, que me presentaron, desde ese momento ya tenían que contarles todo lo que íbamos a hacer y organizarse también con mi familia para que, para que podamos viajar, porque teníamos que ir a San José, que mi presentación fue allá. Uh -huh. Entonces también tenían que comentarles que la presentación iba a ser allá, que mi familia estaba invitada, que, que ver el tema de las casacas, que ver el tema, todo. Entonces. Y... Hermoso una presentación en San José, chiquito. Sí, Dios. sí, fue, fue algo. Decían los comparseros que fue algo atípico, algo icónico, porque no, no se había dado. Generalmente la presentaban a la, a, la, a la Reina del Carnaval en la Expo Cruz. O en a, la plaza. O en la plaza. Entonces, pero no era eh, viajando. Ajá. <laughs> Entonces nosotros viajamos, eh, viajamos tres horas para poder a, hacer este evento tan importante. Y que desde el primer momento que a mí me comentaron que iba a ser allá, dije, ah, va a ser diferente. Porque, porque es parte del proyecto porque como el proyecto es Carnaval en el tiempo, quería mostrar el carnaval desde la Fundación de Santa Cruz. Entonces, bueno, y para adelante ir mostrando en las precas lo que es el carnaval, la evolución del carnaval uh -huh. hasta el día del corso y al finalizar terminar en Santa Cruz de Extremadura. Bien. ¿La coronación oficial reina cuándo es? El 3 de febrero. El 3 de febrero. El 3 de febrero. Ese día la corona. la corona, así que mientras tanto está con, con una corona que también se la queremos ver puesta Exacto. en esta entrevista porque para pues la reina es la reina. Así que vamos a sacarla. Aquí está. Y Yo no sé si soy el indicado para colocarle esta corona, Reina. A ver. He tenido el privilegio, ver, ya, tenido el privilegio de colocarle una tiara a, a, a una reina antes ya en carnaval. <laughs> Así que voy a tener el privilegio de colocarse la otra. Reina, dígame que la voy a colocar bien. Sí, ¿La, la. Ver, ahí, eso, ¿la ahí, coloqué ahí, bien? Ahí. Muy bien? bien, muy bien. Va a estar, va a estar ahí están haciendo equilibrio 45 minutos. Ahí. Un aplauso sí, vamos, para vaya. la reina. Está bien, usted acomode sí, si yo le, si sí, le peleé. Está bien, está bien. Si yo le peleé ah, soy malísimo. Está, bien, está soy, bien. Soy varón, perdón, somos así, no, no, no tenemos mucho tacto. Bien, vamos a sacar la cajita, la vamos a guardar y ahí está muy guapa, muy guapa ya la reina. Así que bueno, hasta el, te, hasta el 3 de febrero... 3 de febrero. Va a estar usando a esa cajita. Usa, voy a usar esta uh -huh. y, y bueno, tengo otras, otras coronitas también para... Para aportar todos estos. Para días, irlas luciendo. Para ¿no? ir luciendo de a poco. Bien. Dentro de las actividades oficiales de la reina uh, en septiembre, ¿qué hay? Eh, bueno, ahorita tenemos Expo Cruz, uh -huh. presentarnos en la feria. Vamos a estar eh, con, compartiendo con toda la gente. Creo que tenemos muchísimas actividades este mes, porque, bueno, es el mes de Santa Cruz. Y eh, estuvimos también en, en, en Buenavista. La verdad es que. Un, 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 una agenda llena uh -huh. y muy apretada, pero que estamos acomodando todo. Porque, porque hay veces, claro, de que, de que algo, algo pasa y no se puede, o algo postergan y no se puede. Entonces, realmente estamos, estamos acomodando todo. También estuvimos en el Día de la Tradición Cruceña. La verdad es que es muy lindo. Hemos tenido eventos importantes, hemos estado en aniversarios de de, de comparsas, vamos a estar visitando fraternidades, estuvimos visitando ya fraternidades también, pero, pero se nos vienen muchas cosas. La verdad que este mes de septiembre, que es muy ajetreado, vamos a ver todavía cómo viene octubre o noviembre, creo que es un poco más relajado, uh -huh. pero lo que es enero y febrero, realmente ahí vamos a reventarnos con carnaval. Seguro que sí. Eh, ¿Puedes contarnos un poco más del, del proyecto carnavalero de los coronadores? Sí, en realidad, Santa Cruz en el tiempo. Es san, eh, carnaval, carnaval en, en el, el tiempo. tiempo. Carnaval en se, el tiempo. Muestra, se muestra lo que es el carnaval desde su fundación, desde la fundación de Santa Cruz, en Santa Cruz la Vieja, comenzando. Por eso fue que. Mi, mi proclamación, mi presentación fue en San José. En San José. Uh -huh. Estuvimos en San José, visitamos pueblos, visitamos Santa Cruz La Vieja, visitamos las ruinas, visitamos también el museo de Santa Cruz La Vieja, aprendimos un montón y y bueno, en realidad lo que se busca es eso, ¿no? Mostrar la evolución del Carnaval, cómo era desde la época de nuestros abuelos hasta cómo es ahora y cómo es el carnaval del futuro, ya el carnaval moderno que le llamamos. Entonces, en las precas se va a estar mostrando el, el carnaval de 1500, 1600, todo, toda esa evolución, desde hasta los abuelos chiquitanos que es desde, desde la chiquitanía que decimos. Y, y hasta más adelante que, bueno, terminamos el carnaval y todo este proyecto finaliza en Santa Cruz de Extremadura, que fue donde nació lo, eh, Ñuflo Chávez. Bien, hay una. Hay una. hay una. Brecha, ¿no? Hay una como una brecha, sí, creo que esa puede ser la palabra, entre los que opinan que antes el carnaval era más bonito porque era en la calle Ajá. y los que opinan del carnaval ahora que es en garaje, ¿no? no a, ¿A vos te ha tocado? Eh, los dos. ¿Te ha tocado los dos? Sí. Contame. Estuve, estuve en los dos. La verdad que lo disfruto sí. de cualquier manera, pero lo que yo digo, el carnaval en la calle tiene un toquecito diferente. Mm. Es como un sabor. Mucho, mucho más lindo uh -huh. el carnaval de calle porque, porque es el carnaval de antes uh -huh. y la verdad que como uno crece y como uno va eh, evolucionando es, es lo que va agarrando desde pequeño entonces los gustos se adquieren desde, desde pequeño y bueno creciendo más evolucionando más pero, pero a mí me gusta mucho el carnaval de calle lo disfruto porque me gusta la banda me gusta uh -huh. mucho la banda eh, compartir con la gente que es donde más ves eh, a, los, a los mayores, a los abuelitos. Me gusta mucho eso, la pintura, las espumas, los globos, mojarse, eh, se disfruta más. Pero hay un tema de la seguridad también, que, que ha obligado a muchas comparsas a estar en un parqueo, que también se vive eh, muy bonito, es muy lindo, porque estás entre amigos, porque hay padres que no se preocupan por sus hijos, porque están tranquilos en un parqueo. Entonces, este carnaval vamos a tratar de... de de llevar a los jóvenes, y bueno, no vamos a decir a los niños, pero porque los niños lo viven ya en la calle ahora con sus padres, pero llevar a los jóvenes a que disfruten también del carnaval de calle, uh -huh. que estén quizás cierto tiempo en la calle y luego se vayan a un parqueo, que es lo que nosotros vamos a hacer también, uh -huh. vamos a, a, a visitar, a, vamos a estar en las calles, en el centro, pero también vamos a visitar los parqueos, vamos a hacer conteos en los parqueos, entonces va a haber ese... Nosotros también vamos a vivir la transición del carnaval en este carnaval. Y vamos queremos volver a vivir las tradiciones, volver a vivir las costumbres. Si bien hay, hay chicos que de repente antes no les gustaba el carnaval de calle, ahora estoy segura que les va a gustar. Vamos a volver a lo que era el carnaval de antes. Qué lindo eso de recuperar las tradiciones siempre, Así es. siempre es algo por lo que vale la pena luchar, ¿no? Así sí. que gracias, Reina, por eso. Uh -huh. um, este carnaval, Reina, el corazón está ocupado. Ay. Vamos a hablar del corazón de la reina también. ¿El corazón está ocupado, Reina? Sí. Sí, pero es de Santa Cruz. Ah. La verdad que... Bueno, siempre digo... El... Lo mismo decía mi esposa, mire, y terminó casada conmigo. Para carnaval. Ay. Bueno, yo no quiero hablar de matrimonio. Todo... Yo soy joven todavía. Pues sí, ya. claro que Me sí. Me faltan... Mira, este... ¿Cómo se llama Anita que hace se casó? Pues? A ah, los 20, él, él ya tenía 26, yo tenía 25. Bueno, y a ah. mí me falta todavía. Le falta sí, sí, pero sé, pasa años. rápido pero, el tiempo Pero igual. sí, en realidad estoy arreglada, Ay. tengo un cortejito, como le decimos en Santa Cruz Ajá, los campitas. su cortejito. <laughs> Pero, pero como digo, el corazón de la reina siempre es del pueblo. Ya. Siempre es del pueblo. Y, y obviamente no, que no existan tampoco eh, los celos de los fans. Uh -huh. Que corazón hay para todos los fans. <risa> <risa> que no se preocupen, si la ven en la calle, le pueden pedir una Exacto, foto. Sí. Y ella, con mucho gusto, sin miedo, accede sin miedo. No se muero, va a enojar. No... <laughs> que te. ¿Te puedo preguntar algo más sobre tu novio o preferís no hablar del tema? Como veas conveniente. Ya, no. Yo te pregunto. Yo no tengo problema Lo que pasa es que yo pregunto y aquí hablamos hasta donde nuestros invitados quieren. Que tampoco quiero ser intruso. No, yo no tengo problema con nada. Ya, perfecto. Entonces, contame sobre tu novio. Sobre tu cortejingo. mi cortejingo. ¿Hace cuánto tiempo estás arreglada? Un año. ¿Un año ya? O sea, ya ni tan cortejingo. Ya es cortejo ya. Ya, Ya cortejo. Ya, cortejo. Cortejo. No, sí, voy un año, este, él no es de acá, él es argentino, pero ya es prácticamente boliviano él uh hace -huh. tres años, vive en ¿Cómo boliviano. se llama el afortunado? Lionel. Messi. No, a ¿verdad? ¡Vamos! <laughs> <laughs> wow, 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 <laughs> no, no. Messi ya está casado, por favor, respeten, respeten a Antonella. Sí, por favor, respeten al, al dios. <laughs> sí. ¿Y Lionel igual? Eh, se llama Lionel. Pero Ajá. te cuento que es por Scaloni. Ah. Le han puesto por Scaloni. Porque Messi todavía no estaba en la en, la en su era dorada, más o menos. Sí, a su papá cuando... le gustaban mucho los laterales de derechos y le pusieron <laughs> Lionel por Escaloni también. <laughs> que el, el, el Lionel Escaloni era lateral derecho en la selección argentina? Sí, pero no, no sé, pero te cuento pero que su ella. papá me contó que, que se llama por, por Escaloni. Y él también... Sí, este, bueno, como te digo, es argentino. Ajá. <laughs> Cabalito. Es argentino, tiene 24 años. Ya. Pero él está viviendo ahorita en Trinidad. Vive en Trinidad porque juega fútbol. En Trini. En Trini. Ya. ¿Y cómo hacen Exacto. con la relación a distancia? Nos vemos, en realidad nos vemos seguido. Bueno, nos vemos una vez al mes. No es, no es. <laughs> bueno, una, dos veces. Perdón que me ría, Reina, pero es que. Vos es no, podés. Idea, no sé no cuál podrías. es su idea. No sé cuál es su idea de seguido, llamado no, para mí seguido, no, no, los es que días Cuando nos vemos una vez al mes, no es que viene y se va. Ah. O sea, viene, viene varios días y, y se va. O sea, no sé ponerle... viene como. Dos semanas. Ajá. Entonces no es tanto, digamos, ya. El, el, eh, a distancia. Ya o sea, dos semanitas no está, dos semanitas está. Exacto. O sea, es. Como los petroleros. Es un equilibrio, en ya. realidad. No, no es como que ya viene dos días y, y se, se va. va. Ah, Incluso yeah. cuando viene dos días viene mucho más seguido. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Viene yeah. dos días eh, y luego a la semana viene otros dos días y a la semana otros ah, dos. Ah, ya es que si usted me dice, Reina, una vez al mes y me dice que ese <laughs> seguido, yo puedo. No, sí, 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 una vez al mes cuando viene largo. Ah, cuando viene largo. Sí. Está muy bien, muy bien. Pero, pero eso, y, y, venimos y salimos. Le muestro, le muestro cosas, cosas de Santa Cruz, yo conozco la plaza. ¿Usted es muy romántica? Sí. Soy. Soy, mi mamá me dice que soy pasionista. ¿Pasionista? ¿Es detallista? <laughs> sí. Detallista pero en todo sentido. ¿En qué sentido? Soy atenta, soy me encanta regalar uh -huh. cosas. Mi mamá me dice, ¿qué es que regalas tanto? Y yo, yo, <laughs> en un día cualquiera ya estoy comprando una polera. Uh -huh. Es increíble. Y eh, bueno, sí soy detallista también, digamos, no sé, hasta para el Día del Niño. Para el Día del Niño. <laughs> Pues reír, le regaló regalo para el día del niño. Ni yo, que soy el más cursi de todos los cursis, le he regalado a mi mujer algo para el día del niño. Bueno, estás conociendo a alguien más. ¿Más cursi? cursi? El día del niño, ¿qué le regaló para el niño interior? No, chocolates. ¿Chocolates? Sí. Ah, ya. Bueno. O sea, son detalles más pequeños, pero para que se note que uno pensó en no, esa persona. Eh, ¿no? eh, y este, le, le doy la razón en eso, a mí me parece muy bien, comparto, yo también procuro claro. ser de esa manera. Este, pero no sé si a usted le pasa a mí me pasa que para mí no es que hay fechas especiales para mí cualquier sí, día puede exactamente. ser especial yo por eso regalo también Ajá. sí por eso te digo cuando estoy eh, estoy haciendo cualquier cosa estoy en Instagram o estoy a veces en Facebook a veces uno aburrido se pone a ver marketplace no sé si ha pasado <laughs> Otra vez me van a reír, pero ¿no? saben que es, que es tan auténtica y tan que, que, me, que me causa gracia porque jamás he conocido a alguien que se aburra y se meta a Marketplace. No, ah, eh, estoy conociendo ver, también, ¿ves? Eh. Hay cuatro aquí. Oigan, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Es que claro, es que. Yo no tengo esa vocación ¿sí? de compra, mira, mira. digamos, ¿no? ¿El sigue? Sí ¿Está disponible? Así que te aburrís y te entras a Marketplace. Yo soy de esas eh, clientes en Marketplace que pongo está disponible y después no respondo. Pero es para ver si por lo menos está disponible. <laughs> no te puedo creer, yo, mira, para mí es toda una, una novedad que claro. eso es una manera de distraerse. Ese es mi TikTok. Ajá. Ahí está, mira. Eh, Marketplace. <laughs> Marketplace. De reels de Instagram a Marketplace. Claro, entonces veo algo que me gusta, que también le puede gustar a... A alguien especial a y lo compro uh -huh. incluso a mi mamá eh, no sé mi mamá por ejemplo es muy calurosa si veo algún ventilador de estos portátiles lo compro <laughs> así soy entonces, compradora compulsiva soy compradora compulsiva me considero totalmente entonces hay que hay alejarla fuera hay que, la, hay hay que alejarla, fuera, sí, sí, hay que sí, alejarla sí. de las tiendas sí alguna vez contaba contaba, contaba un pecado así un, un guilty pleasure, le dicen en inglés, ¿no? Es uno de esos pecados que dan gusto. Este, que te hayas ido alguna vez a una tienda y gastaste más de lo que debías gastar. Sí, y... sí. me pasó. ¿Cuándo fue lo Me pasó y sabes qué? nunca pensé que fuera tan chica. Bueno, eso sea, no tan chica, pero tenía 14 años. Ya. Y generalmente uno cuando ya está más joven, que está y quiere vestirse bien y todo, compra más. Uh -huh. Pero... pero eh, perdón, a tus 14 años encima quiere decir que no... A mis sé. 14. Pagaste eh. con... O sea, no digas cuánto, pero pagaste no con, puedo decir. con lo de tu papá o con, tu, con tu dinero. En realidad fue con lo de mi mamá. <laughs> Me trató horrible. Es que fue mi tour de 15. Yeah. Me entré a una tienda. Voy a decir número porque. Yeah, yeah. Decirlo porque, porque, porque es anecdótico. De, sí. Dale. Eh, llegué a mi casa. Bueno, llegué de mi viaje. Mi mamá vio el extracto de la tarjeta. Casi se muere. Había gastado 800 dólares solo en la tarjeta. Uh -huh. Y después. Me gasté 535, me acuerdo el número, dólares en efectivo. ¿En pero esos fueron en dos tiendas. Ah, ya. Yeah. 535 ah, no, en una y 800 en otra. Calibio, no. Si es en dos tiendas, pues está bien. <laughs> claro. No. no y, y sabes que tengo igual una pequeñita anécdota con una amiga cuando fuimos ah. al Tour de 15. Eh, nos entramos a Abercrombie uh -huh. y, y me dice: Vamos a comprar pantalones. Y yo ya. Claro, no me acuerdo cuánto estaban los pantalones, creo que estaban en 150 dólares, ni me acuerdo el precio. Pero empezamos a sacar y no vimos el precio ese momento. Llegamos a caja y yo había sacado cuatro pantalones para mí <laughs> y ella había sacado tres para ella. Ah, ya, bien, ya. bien, bien, la, bien las compras. Entonces, compra. bueno, fuimos y estábamos por pagar en caja y me dice, eh, cuando nos dicen el cuánto era, uh -huh. eh, yo digo, no, no, no sé, digamos, 600 dólares solo mis pantalones, ¿no? Y yo digo, allá ah, ya lo llevo. Y pagué, no fue ningún problema. Pero me sentí mal y me reí a propósito también de mi amiga, porque mi amiga dice, porque ella era un pantalón menos el que estaba llevando, uh -huh. y se sintió mal ella. Y me dice, ay, no, son tres, es mucho, me dice. Ya, voy a dejar uno. Entonces dejó uno, pagó dos, nos fuimos a otra tienda y me dice, vamos a ver Crombie de nuevo. Volvimos a ver Crombie y lo lleva a ese que había dejado. Uh -huh y le digo ¿por qué no te lo llevaste ese rato y me dice cuando compras por separado suena como que porque estés pagando menos ay no ay dios mío no la no, verdad no no, 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 no no he pasado por ese tipo de cosas yo a diferencia bueno creo que es algo igual de hombres y mujeres somos diferentes claro. en nuestro comportamiento de compra eh, a mí me pasa igual que... A veces se me dan de gasto, pero yo voy a una tienda y elijo... Quiero esa camisa en rojo, amarillo, verde, azul... te sí. tendan, Y listo. Digamos, claro. ¿no? En claro. cambio, creo y que... Lo bueno también... Yo, por ejemplo, cuando regalo algo... Uh -huh. eh, yo soy... O sea, a mí no me cuesta para nada regalar. Pero sí necesito... Ver un montón de cosas para saber qué regalar. Porque a veces digo... ¿Qué le voy a regalar a esta persona? O sea, ¿qué le regalo en esta ocasión, en esta, en la otra? Y... Bueno, por ejemplo, ya mi cortejo es, es, es futbolista, entonces me sale bien que sea futbolista porque puedo regalar cosas de fútbol. Para el año le regalé unas chuteras, digamos, ¿no? Ajá. Fue, fue el, el regalo más caro que he hecho. Para él, digamos, ¿no? Porque Ajá. Sí, sí he regalado bastantes cosas caritas, pero fue a mis padres, a mi mamá, a mi papá. Ajá. Y, y eso, eso es lo llamativo, de cuando alguien tiene una profesión es más fácil saber qué regalarle. Claro. A mí yo soy feliz y me regalan, qué sé yo, un micrófono. Para hacerme la presentadora, no sé, o Yo, ropa. Justo te iba a preguntar, ¿cuál es el regalo más bonito que te han hecho? El regalo más bonito. ¿O el que más haya significado para vos? Eh, en realidad, para mí significa mucho que hagan cosas por mí. No tanto las cosas materiales. Yo, eh, por ejemplo, con mi mamá, mi mamá y, y, y mi papá, me han hecho cosas como que. Que me, que me gustaban en mis cumpleaños, no tanto materiales, sino traer a gente a mis cumpleaños que quizás no era posible que lleguen, por ejemplo. Mm -hmm. y, y, y lo mismo con cuando, cuando es mi cortejo, por ejemplo, yo digo. Que él venga de Trinidad y, y llegue a mi cumpleaños o llegue cualquier día, digamos, ya es regalo. Ya es un regalo. Para Entonces, vos. yo no soy tanto de los material, pero si para mí me van a preguntar qué quieres que te regale que sea material, uh -huh. me encanta la ropa y los zapatos. O sea, si a mí me dicen tu mejor regalo material, ropa, zapato, En general, no no voy a decir de esta persona que me regaló esto, pero en general, uh -huh. ropa, zapato me encanta que me regale. Bien. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuánto calza la reina? 37. Ya saben, si le quieren regalar zapatos a alguien que está mirando esta entrevista, ya tiene la talla. No se los tiren al carro, nada más le pido. Lo por pueden favor. entregar al chaperón o a la chaperona. Eso, por favor. Y le ponen, sí. Te aseguro que por ahí un zapatito bonito ¿no? y llega. Algún anónimo. Algún anónimo. <laughs> que, para que Lionel se muera de celo. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que tuviste resaca, Aitana? No bebo. Nunca. Nunca. Y te lo digo seria porque no tomo. Sí, mi chaperón, no a toma la, la reina ni, ni una gota de alcohol. No toma alcohol. ¿Por qué la abstinencia? <laughs> eh, porque no me llama la atención. O sea, digo, la paso muy bien sin alcohol. Los respeto. Realmente, lo respeto, realmente lo respeto. La, paso, la paso bien. Digo, no necesito alcohol para divertirme. Claro, no es que no es necesario, digamos, ¿no? Sí. O, la... ayuda, pero necesario no. <laughs> Y hay gente bueno. que me dice, es que no necesitas emborracharte, pero es para que estés feliz. Si uh -huh. ustedes no son felices. No, claro. Ustedes no son felices, tristes. ¿Tristes? ¿Cuándo fue? Aitanita, escúchame, escúchame, Aitanita, ¿Cuándo fue, ¿cuándo fue, Aitanita, la última vez que te dolió la panza tanto a reír? La última, ahorita. <laughs> además de hoy, además de hoy que hemos reído mucho. ¡Wow! Es que la verdad es que río siempre. ¿sí? ¿Rí reí siempre? siempre. No, sí, es que la verdad es que tengo gente en mi entorno que no colabora. Uh -huh. Entonces me hace tener el estómago, tanto a reír la panza, pero a ver, que me acuerde, que me acuerde con mi madre. Con uh -huh. mi madre se ríe mucho. Con mi madre me reí... Eh, y no, no te puedo decir por qué, porque la verdad es que no me acuerdo. Ya, pero reí pero, no pero reíamos, sí. Con mi mamá... Eh, bueno, incluso con la misma comparsa. Con la misma comparsa reímos un montón. Este... Ayer, te cuento una anécdota de... de uh, bueno, no, no ayer, de hace de hace unos días atrás, una semana. Ya, sí, ya, no, ya. No, no recuerdo. Pero fui al Colegio de Arquitectos. Muy bien. Ya, de Santa Cruz. Y um, di mi discurso. Ayer me reí un montón también. Pero de, también de vergüenza. Di mi discurso y agradecí al Colegio de Abogados. <laughs> Y los arquitectos, ¡tun! Se le cayó el, 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 la regla, ¿no, no es? compás. Lo <laughs> es que, ¡ah! Todito, ¿no es? Uh, llegamos abucheándome y yo no me daba cuenta de lo que había dicho. No claro. sabía por qué me abucheaban hasta que caí en cuenta. Y, no, perdón, no me odien. Les decía yo, porque claro, oh, colegio de abogado Y ya después pasó todo y me seguían molestando con eso. Ya después, Ajá. incluso fue la reina de Santa Cruz, llegó. Y ya dio su discurso y dijo colegio arquitecto y todo, ¡eh! ¿no? Y yo malos. Y por atrás le gritaban, camarilleros. Pero bueno, eso es una muestra también de que, de que sos una mujer auténtica, ¿no? Claro. O sea, decir las cosas como van saliendo. No, sí, y después me hicieron cantar. Ajá. Me hicieron cantar para prácticamente mi, mi penitencia, ¿no? Por equivocarme. Y cantar. Pero para reivindicar, reivindicarme. Eh, no. <laughs> Entonces sí, fue para En peritente? realidad, eh, me gusta cantar. Ajá. Dicen que, que, que can... Bueno, por ahí hasta de buena gente. Me dijeron que canté bien. Claro, porque, eh, sos la reina, claro, vitalita, porque vitalita. soy la nadie reina. Ahorita nadie le va a decir a la, Una... la reina. No, ¿sabes sí. qué? Sí. Cantar otra cosa, no, canté. Ah, nadie. O no te O te salieron gallos. No, no, ¿me entiendes? Por... Te, yo te veo aquí en los ojitos que cantas ¿Que bien, canto? que cantas bonito, no se sé. me hace. Me gusta. No te voy pero... a hacer cantar porque la ya. idea es que estés cómoda, bailar. <laughs> no, eso no. Depende de qué. Ajá. Depende de qué tengo distintos ritmos que no me gustan la electrónica no me gusta ya. reggaetón me gusta pero no lo bailo el reggaetón me gusta para escucharlo mientras estoy ahí tranquilo. no pero es que me ría no, ¿no? no o sea reggaetón para escucharlo así meditando reggaetón. sabes que pero es que no para estar así como que sola y tipo claro depresiva no claro. sino que cuando estoy con mis amigas y estoy, me junté Escucha. con mis amigas y ellas están tomando yo soda <laughs> pero pero ahí cuando estoy con mis amigas Sí, sí me gusta escuchar reggaetón de Yankee, todo eso me gusta. Pero lo que me gusta bailar. Y no lo, no lo digo solo porque estoy de reina del carnaval, ojo. Ojo, no, no, no ya nos dimos digo cuenta eso. que sos súper sincera además. <laughs> sí, no lo digo solo por eso, pero me gusta mucho la banda. Por eso es que me gusta mucho el carnaval de calle. Porque yeah. se siente más la banda. Me Nada. gusta la banda, la tamborita, el taquirar y chovena, todo, todo eso me gusta. Qué bueno. Pero aparte de eso me gusta la cumbia. ¿La cumbia? Soy no cumbiera. Vos. Eso sí, cantarla y bailarla. Las dos cosas. Las dos cosas. Me Bien. gusta mucho. Bueno, nosotros tenemos, eh, o nos hemos acostumbrado a este programa, a darle a nuestro invitado para cerrar un, eh, un espacio para que agradezca a alguien que haya sido importante en su vida, en su carrera. Así que ahí está la cámara. A alguien que por ahí no hayas tenido la oportunidad de darle las gracias. Ahí tenés la cámara para que vos mm. le des las gracias. Bueno, en realidad... Uh... A mi madre, a mi padre, a mi madre y a mi padre. Uh -huh. Han sido pilares fundamentales en, en toda mi carrera, no solamente ahorita como reina del carnaval, sino otros títulos como otros reinados. Eh, cuando estuve de, de modelo desde bien pequeña, siempre estuvieron mis padres ahí. Así que quiero agradecerles a ellos por, por ese apoyo incondicional que me han dado, porque creo que sin ese apoyo de los padres no es posible, no es posible seguir. Siempre tiene que haber. El, el pilar fundamental en la vida de, de una persona que, que son los padres, que es la familia, y, y verlos ahí presentes en cada actividad, en, en mi presentación, que fue muy importante, verlos cómo aplaudían, ellos que estaban felices también, eso sí fue, fue, fue bastante emotivo para mí, y, y si tengo que agradecerles, es a ellos. Si tengo que agradecer a, a alguien es a, a mi papá y a mi mamá que siempre han estado ahí, a pesar de que mi papá es un poquito celoso, pero, pero mi padre siempre apoyándome y personalmente siempre me lo ha dicho cuando, cuando estamos en casa, me dice de que está muy orgulloso de mí y que, y que él siempre me va a apoyar, si bien no es algo que... ¡Wow! Le encanta los reinados, el modelaje, porque su hija está ahí expuesta al público, uh -huh. pero, pero sí, sí, me, me, me lo repite siempre de que me está apoyando, que está muy orgulloso, porque también poco a poco voy cumpliendo sueños, no solamente el reinado el carnaval, sino en mi, en mi carrera también como, uh -huh. como, como periodista, entonces eh, vamos, vamos avanzando con muchas cosas que mi papá me lo repite y mi mamá también, de, de que les gusta que esté cumpliendo sueños, así que ellos son pilar fundamental en mi vida. Señoras y señores, Santa Cruz tiene una reinanga. Así que vamos a darle un aplauso a Aitana, primera, gracias. que nos ha visitado esta noche. Que nos gracias, ha visitado gracias. esta noche. Gracias, Aitanita. Te deseo gracias, un gracias, excelente hija. reinado. Que lo disfrutes y que principalmente la gente también lo disfrute con vos. Gracias. Amén. Así va a ser, estoy segura. La gente va a disfrutar de este carnaval porque nosotros nos estamos poniendo las pilas desde ahorita para que este carnaval sea inolvidable y, y realmente nos olvidemos un poquito de ese, de ese trago amargo de los últimos años carnavaleros que han sido muy difíciles para, para los coronadores y para el pueblo cruceño en general. Pero estoy segura de que junto a los ociosos vamos a hacer una gran labor para que este carnaval sea de manera exitosa. Ojalá así sea y así será. Señoras y señores, <laughs> ha sido un placer. Espero que este 24 de septiembre hayan disfrutado el regalo de Charlamela que me encanta para ustedes, que es nuestra hermosa reina Itana I, que va a bailar mucho en este carnaval. Ya le dijo, le encanta la tamborita, le encanta la banda. Y ha sido hasta aquí. Así que muchas gracias por quedarse, gracias por sus reacciones, gracias por compartir el contenido. Y a vos te hablo, sí, a vos que no te has suscrito, suscríbete que no cuesta nada. Dale un clic a la campanita y en Facebook nos apoyas muchísimo. Será hasta la próxima. chao ¡Y viva Santa Cruz! ¡Que viva!